Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Y en el anterior capítulo hemos encontrado la ruta hacia el mar del noroeste para atravesar la niebla, pero antes fuimos, pero una vez hayamos explorado la cueva, que es la guarida del padre de Américo, y encontramos su verdadera guarida, y de ahí encontramos como una especie de ruta para así atravesar la niebla. Pero antes de ir al mar del noroeste, fuimos a explorar a una isla que estaba en medio de tres piedras, y se descubrió, la cual se descubrió gracias a una especie de piedra checa o algo por el estilo. Y sin más que decir, ¡que siga la aventura! Llegamos a la tierra, digo, a la isla de los espíritus. Y vamos a explorar por acá. Veamos. Una piedra. Ah, una rupia. Ah, y también encontramos... conseguimos una pala, el cual nos da... si encontramos algún objeto abultado. Un momentico, ahorita vuelvo. Ya regresé. Y abrimos el cofre. Un cristal de valor. Irradia valor, pero no puedo usarlo en este estado. Lo pondremos en el inventario de momento. Y sí, ahí encontramos cristal de valor. Es cuestión de suerte encontrar lo que es el... las rupias. El santuario del fontanal sagrado. Los espíritus de antaño vinieron aquí tras el poder derrotar al mal. Los tres espíritus usaron cristales espirituales para obtener ese poder. Interesante. Entremos, nada más por curiosidad. Y bueno, ábrete sésamo, abrimos la puerta. Ah, vamos a mirar aquí, ¿qué dice? 10 cristales espirituales otorgarán gran fuerza a un espíritu. 20 de ellos harán que su poder alcance el cenit. Interesante. Como dije antes, vine aquí solo por curiosidad. Vamos a mirar esa litografía de nuevo. Equípate con espíritus fortalecidos para mejorar tus propias habilidades. Abre la pantalla en inventario y toca el icono del espíritu que quieras utilizar. Si vuelves a tocar el mismo espíritu, cancelarás la selección. Para usar los poderes de un espíritu, tendrás que equiparte con él. Me parece interesante. Pero por el momento... no se va a poder. No tenemos ni 10 ni 20 espíritus. Así que habrá que seguir. Bueno, por lo menos conseguimos unas pocas rupias. Es poco, pero peor es nada. Jonathan, yo sirvo a la diosa de los espíritus que moran en este fontanal. Llevo tiempo esperando tu venida. Los espíritus que te acompañan aún no han recuperado sus poderes. Para hacerlo debes hallar los cristales espirituales diseminados por el mundo. Cuando lo hagas, tráelos aquí. Encuéntralos y los espíritus recuperarán su verdadera fuerza. Verás que así serán de más ayuda en el periplo que afrontas.
Veamos. Un poema. Siete más. Listo. Perfecto. Solamente quería mostrar. Y se regeneran las piedras por alguna razón. Bueno, mejor. Así conseguiremos rupias. Si tenemos suerte, claro. Voy a ver. Ah, no, por aquí necesito un gancho. Así que mejor me devuelvo. Listo, ya he explorado la isla de los espíritus. Y hay algo más, otra cosa importante que hay que hacer antes de ir a la isla, no, Isla Molida no, antes de ir al mar del noroeste. Vamos a la isla del cañón. Adelante, rumbo a la isla del cañón. A ver, esta vez, pues sí, esta vez sí lo alcancé a dar, sí logré. Ya que están los barriles aquí, ¿por qué no destruirlos a cañonazos? Por el momento lo de las ranas. Un segundo. ¿Y ese tornado? Pero bueno, a ver si tiene más cuidado. Ah, no. Ese tornado malo. Tornado malo. Hora de pelear. Y recuperamos lo que nos había quitado ese tornado. Pensé que era un punto de teletransporte. Por el momento dejaremos esas ranas en paz. Este bicho, ese enemigo, no. Ah, creí que haberlo he dado. Bueno. Ah, podemos darle para sacar rupias. Oh, en serio, no le di. Bueno, eso ya es otra cosa. Genial. Farmeo en el mar. Bueno, por lo menos nos entretendrá mientras viajamos. Nada como el entretenimiento durante los viajes. Enemigo de la vista. Sí, menos mal que no me distraje con esos bichos que nos dan rupias. Veamos si llegamos a ese barco. A ver si alcanza. Ah, bueno. Oh. Perdimos. Más dinero. Más dinero. Hemos eliminado al enemigo mientras seguimos farmeando. Vamos a ver cuánto dinero podemos sacar, cuántas rupias podemos sacar. Excelente.
Bueno, perdimos unas pocas oportunidades de ganar rupias, pero vale la pena. Sí, esos enemigos, esas cosas distraen a la vez que nos dan rupias. Veamos, llegaremos ricos. ¿Cuántas rupias acumularemos? Unas 124, creo yo. Llegamos a la isla del cañón. Y se preguntarán, ¿por qué nos hemos devuelto? Ya verán a continuación. Vamos a ir al taller de Edo. Bueno, ¿qué será lo próximo? Quizás una grúa para tesoros. Vuelve pronto para admirar mi nueva creación. ¿Serio? ¿Se supone que al llegar a la isla molida podríamos... parece que todavía no. Qué raro. Pensé que podríamos... Creo que será después de completar la isla del viento. Sí, creo que es eso. Pensé que era después de visitar la isla molida, pero no. Listo. Y yo que quería el cañón para cazar tesoros. Digo, la grúa para cazar tesoros. Y a lo mejor ganarme unas buenas rupias para sí. Bueno, por lo menos nos hemos, a ver si nos encontramos con ese bicho que nos da rupias y todo eso. Ah, por cierto, parece como si hubiera un motor a la antigua. En la parte derecha de la pantalla táctil. Ah, no. Es una casa o una especie de templo que iba a confundirlos con un monstruo y atacarlo. Ups. Se me resbaló. Bueno, me resbaló. Bueno. La ruta de la... Como la ruta de... Ups. Creo que... no fue el momento preciso. A ver si hay algún monstruo que nos quiera... hacer una donación de puntos de salud. Bueno, una rupia me sirve. Mientras acumule rupias, podré conseguir los espíritus. Los cristales de poder y toda esa vaina. Quizás hasta farmé para completar para conseguir una pieza de corazón. Casi me distraigo. Y 20 rupias. Perfecto. Bueno, por lo menos no nos aburrimos mientras viajamos. Con tanto monstruo y todo eso. No nos, así no nos aburriremos. Y ese Octorok nos dio un corazón. Nos ha hecho una donación de puntos de salud. Ah, sí, ahí está la niebla. Cada vez estamos más dentro de la niebla, pero esta vez sabremos cuál es la ruta. Espero memorizarla bien, aunque como la dibujé, no creo que haya problemas. Pues sí, no creo, dudo que haya problemas. Ya llegamos.
cada vez más cerca del mar del noroeste. Oh, no. Bueno, pues sí. ¿Por qué no? ¿Listos? Veamos si podemos atravesar con esos trazos que hice. Aparte de la isla del viento, hay otra isla que quiero visitar. Todo estribor. Bueno, primero vamos a atravesar la niebla. Aunque no. No sé. Debería visitar la isla del viento más bien. Una rupia. No hemos vuelto a encontrar piedra abultada que contiene. Que contiene unas 100 rupias. Listo, todo a favor. Bueno, un corazón que no necesito, pero podría hacer falta en caso tal de que reciba daño. Destruimos un barril. Otro barril. Puede que algunos barriles no tengan nada, pero pueden tener explosivos. Y puede ser todo un fastidio. Aunque no se interponga en nuestro camino, lo destruiré de todos modos. Enemigo a la vista. Y enemigo fue de mi camino. ¿Dónde está? Oh. Justo a tiempo. Me distraje con... mirando si hay un timón ahí o no. Imagino que... bueno, eso. Como dije antes, esos barriles no nos dan nada. Ups. Bueno. No disparar a los barriles explosivos muy de cerca. Hemos dado una vuelta. Espera. 20 rupias. Una vez que hayamos completado ese circuito, voy a desviarme hacia la ruta hacia la isla del viento. ¿Dónde? Listo. Ups, yo quería haberlo eliminado. Bueno, por lo menos recuperamos un corazón que nos acaba de quitar. No debería haberme distraído. Esta vez no vamos en persecución al barco fantasma, sino para llegar a la isla del viento. Antes de que se nos explote, enemigo a la vista. Ahí lo veo. 20 rupias. Ya quisiera que fueran 100. A lo mejor en la otra isla
nos dé un cristal. Y llegamos. Vamos a parar para fijar rumbo a la isla del viento. Listo. Y salimos de la niebla. Bueno, no salimos de la niebla, pero vamos rumbo hacia la isla del viento. Aunque mejor trazar una ruta así. Listo, así llegaría más rápido. Cada vez se está despejando la niebla y estamos muy cerca. Ya salimos de la niebla. Al fin hemos conseguido atravesar esa condenada niebla. ¡Hurra! Mira cómo brilla el sol. Y tenemos que poner cuidado con este tornado la próxima vez. Voy a ver si puedo destruirlo, aunque es imposible. Es lo que tiene, usar el mouse como lápiz táctil. Puede expandir la pantalla, puede mover la pantalla y todo eso. Llegamos a la isla del viento. Una isla con géiseres. Uf, por fin llegamos a la dichosa isla. Y menudos ventarrones. Sí, no hay duda. Tiene que ser la isla del viento. Bueno, Grumetillo, ponte en marcha y traen al siguiente espíritu. De acuerdo, pero lo haremos en el próximo capítulo. Si les gustó, no deben darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!